Con un espectáculo de primera, la agrupación coreana Dulsori ofreció el pasado fin de semana una muestra artística de lo que será el Festival Internacional de las Artes 2012. La actividad fue presidida por el ministro de Cultura Manuel Obregón y un público que salió más que satisfecho. Heredero de una cultura tradicional milenaria, por lo tanto, tiene mucho realmente que enseñarnos también en lo que es el desarrollo de nuestros países a través de la cultura. Si bien es solamente un poquito más grande que Costa Rica, Corea tiene un nivel de desarrollo envidiable, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, y a mi criterio es porque apostaron a tiempo por la cultura. El día de hoy ya vamos a ver una muestra de lo que va a ser el Festival Internacional de las Artes, de lo que va a ser esta apertura, y de cómo realmente en momentos en que nuestro país lo necesita, la cultura puede ser realmente un modelo de desarrollo igualmente como lo fue en Corea. El espectáculo denominado Where We Sing Binary es un repertorio que mezcla un abanico de sonidos en los que el público también es protagonista. Dulsori, que significa latido del corazón en la tierra, empezó interpretando Ritmo del Juego, con el cual recibió la energía del público del anfiteatro del Centro Nacional de la Cultura, más conocido como CENAT. Respaldado por toques de tambores, flautas, panderetas y otros instrumentos musicales de Corea, los artistas simularon a los tradicionales grupos musicales que viajan a los pueblos ofreciendo cantos para la comunidad y creando una poderosa energía con los espectadores. Este evento sirvió como una introducción a la gama de artistas y grandes espectáculos que nos depara el FIA 2012. Para el periódico CR.com, Elvis Martínez.